Grupo Arcor es una empresa argentina, pero es un grupo multinacional, es una empresa líder en Argentina y en la región. Es un caso de estudio internacional en el aspecto de logística y la distribución en toda su cadena. Y justo tengo el placer de poder trabajar en esa parte que es la parte más novedosa. La problemática inicial que nosotros teníamos era cómo manejar un alto volumen de data fixes o sentencias SQL que afectaban a nuestras bases de datos, principalmente en nuestro ERP, que es JD Edwards, que cuenta con base de datos Oracle. Eso nos ocasionaba a veces ejecuciones indebidas, sin una correcta autorización, impactando a un universo de filas mucho más grande que la que correspondía. Entonces pensamos en una solución que permita controlar ese flujo sin perder flexibilidad, que no la hemos perdido. Y entonces ahí apareció Apex. El principal beneficio es poder hoy tener toda una trazabilidad desde que se genera un incidente en nuestros aplicativos hasta queda solucionado mediante el uso de algún data fix. Eso antes no contábamos. Anteriormente eso era una tarea manual, artesanal. Más que nada los retos de las nubes, o sea, la elasticidad, la escalabilidad, el poder tener libertades para ir ajustando nuestra infraestructura en base a lo que la compañía necesita. Pues esa posibilidad de tener una gestión y una configuración más elástica es lo que hacía que suene interesante estar en Gen 2.